Ecuador y en otros pueblos en América Latina se cree que con tener un apellido de nombre español, tú eres español o descendencia o tienes sangre azul, entre comillas. Uh-huh. Ocurre que todo lo contrario, lo que tú decías, es que en la colonia se compraba o se vendía con tierras, con indios, con animales y con sembríos. Y, ojo, el apellido que esos indígenas, esos pueblos indígenas tenían, era el apellido del dueño de la hacienda. Correctamente. Entonces ocurre que algunos apellidos... Hasta los cuis llevaban el apellido y el nombre del dueño. Entonces ocurre que esos apellidos los tienen algunos. Y algunos inclusive han renegado y se han cambiado. Uh-huh. No quiero dar el nombre, el apellido, pero se han cambiado de un apellido runa a un apellido español. Uh-huh. Cuando ese apellido, repito, ese apellido tiene un origen realmente y una... procede una casta importante, runa. Entonces, claro, es renegar a su origen y renegar a su origen alto realmente. Entonces ocurre que eso está pasando, eso ha pasado, y ocurre que a donde deberían ir es a buscar el origen de su verdadero apellido, que es el verdadero origen, la raíz de su familia, de sus ancestros. Exactamente. Desafortunadamente, el momento que abolieron el quichua y con él las tradiciones y con él la idiosincrasia de los pueblos runas del Ecuador, llamémoslo en este caso, se perdió en un casi 90% la identidad del pueblo runa, pasando a ser la escoria de las sociedades en todos los ámbitos. De ahí que medios runas, medios blancos, tiraban más a querer ser blancos a toda costa, en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de conducirse, en su forma de vivir cotidianamente, alejándose de todas las tradiciones, porque la sociedad y el sistema permitió que todo aquello que se asemejase a la identidad del cual provienes era síntoma o símbolo de marginación. Entonces, ¿quién quería estar marginado por su sociedad? Nadie. Ahora, no nos olvidemos también que hubieron pueblos de origen o de descendencia afro y que en las haciendas, sobre todo en la costa, en el caso de la costa andina, fueron los que desarrollaron todas las plantaciones de cacao. Entonces, te lo digo para que... Y no se habla de la historia, no, pero no se habla de la historia. Por ejemplo, a lo largo de la historia no hay héroes negros. Claro que hay. No hay revolucionarios negros, no hay. Tupac Amaru II. Su lugarteniente principal fue un negro. Ojo, uh-huh. La historia no nos cuenta. Los levantamientos principales que hubieron en Ecuador, en la colonia, uh-huh, fueron permanentes. Solo te dejo una anécdota porque quiero que nos cuentes sobre tu familia y en particular. Mira, si tú vas en la Plaza Grande, al lado izquierdo del Palacio, uh-huh, del Palacio de Gobierno actual, que debería ser de llamarse el Palacio de Atahualpa, porque ahí es donde gobernó Atahualpa, tú ves en una casa y dice Real Cuartel de Lima. Ocurre que en Ecuador es el único pueblo, y sobre todo en Quito, el único pueblo que no tenían ejércitos de lo que se llamaría hoy ecuatorianos. Porque todos se sublevaron, todos se levantaron, todos, sobre todo, no aceptaron el colonial. Tuvieron que traer ejércitos de Colombia, de lo que hoy es Colombia, y tener ejércitos de lo que hoy es Perú. Tú puedes ver, algún día que vayas a Quito, mira, todavía ni siquiera le han quitado la plaquita, que dice Real Ejército de Lima. El 24 de mayo de 1822 no fueron soldados de origen ecuatoriano los que estaban detrás de los que defendían la causa del rey. Eran sobre todo lo que hoy sería de origen peruano, de lo que hoy es Perú, uh-huh, y de lo que hoy es Colombia. ¿Qué te parece? Extraordinario, al saber que, por ejemplo, yo para mí, aunque existe una diversidad abismal entre dialecto, entre genealogía, entre incluso las actitudes sociales de cada idiosincrasia del pueblo latinoamericano,
Yo siempre consideré que los Andes es un núcleo, pero un núcleo muy unido, más que se encuentra separado hoy en día solamente por los monopolios políticos. Ecuador, Perú, parte de Chile, parte de... Oye, somos todos núcleo de una misma linealidad sanguínea. Somos hermanos, divididos ya, claro, hoy en la actualidad, geográficamente, políticamente, pero en realidad tenemos una línea que nos lleva. Culturalmente es una. Así es. Mira, si tú vas, lo reconocen, claro. Y más allá de eso, mira, tú anda a México. Yo viví 2 años en México. Es que donde más me identifiqué con la gente, es que parecen ecuatorianos, pero lo dicen, ¿no? Con el acento. Con el acento, dicen, la forma de ¿de qué parte entender, de México eres? Digo, no, yo no soy de México. Siempre. O sea, un poco para contar de que esta división que nos han impuesto no existe. No. Esta división que nos han puesto de países, de orígenes, de lenguas, de colores, de políticos, de divisiones, no existe.